y yo les leí un cuento de Gustavo Cruz llamado Los Fantasmas. Terminó la sesión. Los asistentes nos desparramamos bajo la noche transparente de noviembre. Buena fecha para invocar espíritus, martes y 7. Los complacientes cuerpos astrales estuvieron muy activos, contestando preguntas, seleccionando letras y meciendo su capricho entre las columnas del sí y del no, en la ouija cabalística. ¿Creen la seriedad de esto? Mi acompañante, uno de los asistentes a la reunión mágica que coincidía en mi camino, se volvió extrañado por la pregunta. Claro, ¿usted no? ¿No cree que estos fenómenos son signos de atención, de estudio? Me fijé en su rostro. Era un hombre joven, delgado, de ojos profundos y brillantes. Se notaba que venía impresionado y en un estado de exaltación pronunciada. El poder de la mente, afirmó, es enorme, y sus posibilidades futuras casi increíbles. Solo la décima parte de nuestro cerebro funciona actualmente, pese a los milenios de vida del hombre sobre la Tierra. Lo que quiere decir que entre el hombre de Cro-Magnon y nosotros hay menos diferencia. Relativamente hablando que nosotros y el hombre del futuro, cuyo cerebro se encuentra completamente desarrollado. Sí, sí, agregó acaloradamente. Eso tiene relación con lo que acabamos de presenciar. Piensen, el cerebro humano es una máquina, una perfecta máquina, una complicada y delicadísima batería que funciona mediante reacciones físico-químicas. Un aparato generador de energía, fundamentalmente. Piensa nuevamente. En el futuro, dominada la sinergia cerebral por los hombres, podrán realizarse tareas que aún nos parecen meras fantasías. La levitación, la telequinesis, etc. Un juego de niños. Es más, puedo decirle que ya en algunos lugares se llevan a cabo experimentos en ese sentido. Los lamas tibetanos, por ejemplo, han logrado concentrarse, rezando el rosario budista y repitiendo el Om Mani Padme Hum, al grado de poder desdoblarse a voluntad. Los fakires hindús soportan los más intensos dolores, sin sentirlos. Y es que la autosugestión y otras facultades extraordinarias han logrado dominarlas estos hombres especiales, tras un largo proceso de desarrollo cerebral. Y no crea que tejo fantasías sin base. Hoy en día, hombres de ciencia muy serios, médicos inclusive, le han dado una gran importancia al estudio de estas cuestiones. El hipnotismo se emplea ya en muchos casos, como sustituto ventajoso de la anestesia. Arreciaba el frío de la madrugada, y mi interlocutor, mientras caminábamos, se hundió en el cuello de su abrigo y metió las manos en los bolsillos del mismo. Fue un respiro brevísimo, pues continuó enseguida. Volvamos a la cuestión inicial. Puesto que hemos ya demostrado que el cerebro es un productor de energía, hay que añadir que este es inmune al paso del tiempo. ¿Entiende? Es inmune al tiempo. La cuarta dimensión no existe para la energía, como existe para la materia. ¿Comprende lo que quiero decir? Pero no. Voy a tratar de ser más claro. Hay quien tiene la determinada aptitud física, cierta habilidad excepcional que lo distingue de los demás. Algo que lo califica de manera especial para el mejor desempeño de determinada tarea. Yo, por ejemplo, tengo un oído finísimo, y hay quien tiene un olfato ultrasensible o quien distingue de manera especialmente acertada los colores y matices. Ahora bien, ¿por qué no suponer, pues, la existencia de individuos cuyo cerebro puede captar con mayor precisión manifestaciones de energía que a otros pasan inadvertidas? ¿Quién nos asegura que los médiums, dejando aparte los inevitables charlatanes que abundan, claro? ¿Quién nos asegura, digo, que los médiums no sean esos individuos de cerebro súper desarrollado? Piense, por favor, lo que este hecho puede representar. Creo que sintió aprobación de mi parte, porque siguió hilando teorías, olvidándose incluso del frío. Cerca escuchamos el sonido triste de un silbato. Un vendedor de camotes empujó a corta distancia su mísero carrillo, emitiendo su pregón casi lúgubre. ¿Y para qué sirven, me preguntaba usted, las barajas, las tablas ouijas, los bolas de cristal? Para mí que son simples antenas, canalizadoras que utiliza el sujeto privilegiado, el medium, para sintonizarse correctamente y poder captar las manifestaciones de energía que constantemente flotan en el ambiente y que, debido a que el tiempo no les afecta, proporcionan trozos de información de sucesos que instintivamente pueden pertenecer a un tiempo futuro, pretérito o presente.
en relación con el medio receptor. Entonces, eso era todo. Un simple fenómeno físico, al menos un poco más complicado que la telepatía, algo de transmisión del pensamiento, un poco de adivinanza y mucho de invención. ¿Y los espíritus? ¿Los fantasmas? ¿Los fantasmas? Va. Cualquiera mediante enterado de esos fenómenos podría explicarle que la energía despedida por los cuerpos al morir, ¿qué es la muerte sino la fuga definitiva de la energía corpórea? Esa energía, digo, permanece siempre presente, constante, en una región que ha recibido el nombre del plano astral, con el cual pueden ponerse en contacto los médiums. Ciertas condiciones particulares facilitan la presencia de estas manifestaciones de energía, y de ahí salen las leyendas que relatan apariciones fantásticas, narraciones de supuestos fantasmas y de aparecidos. Fantasía e impregnación nada más. Subíamos por una calle solitaria. Cerca brillaban las luces azules de alguna gran avenida. Pasamos junto a una delegación policíaca y los policías, con sus bufandas hasta las orejas, apenas nos dedicaron una mirada rápida. Mi compañero concluía ya su exposición. ¡Fantasmas! Vaya, verá usted que el progreso humano nos pondrá en contacto con un nuevo mundo, velado ahora por los prejuicios, por el oscurantismo, la ignorancia y la charlatería. Cuando se estudian estos fenómenos con el rigor científico que merecen, el contar tablas ouijas con un ejemplo no será actividad de curiosos ni de ingenuos, sino labor de hombres de ciencia, responsables y serios. Entonces, podremos reírnos de tonterías como la existencia de fantasmas y barbaridades por el estilo. Había llegado a mi destino, dejé a mi satisfecho compañero y me dirigí hacia las grandes rejas que rodean mi morada. ¡Esperen! ¿Dónde va, hombre? El cementerio está cerrado a estas horas. No respondí. Desde hace mucho más de 100 años, las puertas cerradas no tienen importancia para mí.